Osvaldo Sánchez es ya un histórico de la selección azteca. El partido ante Brasil de esta noche catapulta al portero del Santos. Le permite ingresar al selecto grupo de futbolistas que han jugado 100 partidos con la selección azteca. Ya contando a Osvaldo, son solo 9 los que han logrado el centenar de partidos. El que más juegos tiene es Claudio Suárez con 180. Le sigue Pavel Pardo con 148. El protagonista de la selección azteca, Jorge Campos, logra participar en 131 partidos. Con 127 encuentros está García Aspe. Gerardo Torrado y Ramón Ramírez acumulan 122. Cuauhtémoc Blanco 121. También Rafa Márquez ha superado los 100 partidos. Esta noche, esa distinción le toca a Osvaldo Sánchez, que llega a 100 encuentros disputados con la casaca nacional. Osvaldo ya es todo un centenario. Israel Hernández, Azteca Deportes. Qué mejor momento que observar lo que vivió Osvaldo. Este es su debut en selección mayor contra Bolivia. Hablamos de 1996, un chamaco. Era un chamaco, velo nada más. No, bueno. Fue la primera vez que lo llamaron para la selección mayor. Ya había participado en la sub-20, había tenido una buena... Y el doctor metía gol, ¿no? El miserable, pero bueno. El doctor fue y le metió un gol, qué barbaridad. Sí, metía gol con la selección mexicana el doctor. Después Osvaldo vive quizá el peor momento en el Estadio Azteca en la historia del seleccionado mexicano. Con Hernán Medford, sí, ¿no? Sí, con Hernán Medford ahí contra Costa Rica. El Ojitos Mesa dirigía este equipo, eso prácticamente le costaba casi la chamba. Ellos ganan la Copa Oro con la Volpe, llorando todos. Osorno metió el gol contra Brasil y calificaban a la Copa Confederaciones del 2005. Ahí vemos a Osvaldo festejando su campeonato de Copa de Oro, muy merecido. Posteriormente, ahí... bueno, este fue un momento muy, muy complicado en la vida de Osvaldo. Antes del Mundial fallece justo su padre. Él viaja, rompe la concentración y regresa para debutar contra Irán. Sí, exactamente. De hecho, él le pidió a Ricardo La Volpe estar en el arco y dedicarle esa actuación a su padre. Y recordando que un año antes fue considerado el mejor portero de la Copa Confederaciones del 2005, en donde México sinceramente jugó de forma magnífica. Esta tajada que hace contra los griegos fue impresionante. Es Osvaldo Sánchez, el guardameta que hoy arrancará como titular. Su último partido con la selección antes de este fue el 2-0 que perdió el equipo nacional en los Estados Unidos. En las eliminatorias, en, ¿no? En Columbus, exactamente. Para entonces todavía estaba Sven-Goran Eriksson.